Muy pero muy buenas, ¿cómo andan esas bestias mortaleras? Hoy vamos a hacer un combito con Scorpion, el cebador de mates, y Nut Saibot, el preparador de Fernet, que quedaría más o menos algo así. Solamente utilizamos una barra, no es tan difícil, tiene ahí su timing medio jodido, que lo voy a explicar para que lo practiquen bien. Y la parte más difícil puede ser esta, que es la finalización del combo, que también voy a mostrar opciones para que sea más fácil. Bueno, si lo hacemos bien, así, vamos a tener un total de 89% de daño, una rotura. Bueno, paso a aplicar. Saltamos e iniciamos con una piña desde arriba. Después hacemos dos golpes y la cadena. Los dos golpes pueden ser cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, XX, o mantenemos adelante y hacemos triángulo, cuadrado. El que más utilizo yo puede ser cuadrado, cuadrado, que es el golpe más rápido, o a veces también hago triángulo, cuadrado. Si empiezo desde arriba, hago triángulo, cuadrado. Si empiezo desde abajo, hago XX. Perdón, cuadrado, cuadrado. Después de la cadena, que es dos veces para atrás, cuadrado, hacemos rápido la sombrita del amor de Nut Saibot, haciendo dos veces para atrás, L1. Esto lo que hace es, dice, bloqueo desactivado y confusión. Bloqueo desactivado, obviamente, va a hacer que el rival no se pueda defender, no se pueda cubrir, va a cobrar como banco. Y confusión quiere decir que le va a invertir de lugar las direccionales. O sea, si aprieta para abajo, va a ir para arriba. Si aprieta para atrás, va a ir para adelante. Y así, bueno, respectivamente. Y con los botones va a pasar exactamente igual. Randomeadamente, por ejemplo, si aprieta cuadrado, se lo puede tomar tanto como si aprieta el triángulo, X, círculo o R2. Y así con todos los botones no va a entender un pingo el rival. Bueno, entonces después de la cadena va sombrita el amor. Y rápido hacemos cuatro teleport. 1, 2, 3, 4. Después del cuarto teleport, rápido, 2S cuadrado y la cadena. Ahí está. Bueno, lo que tienen que practicar esto es... Bueno, lo que tienen que practicar es esto. Van acá a opciones. Y modo de defensa va a estar en off. Pónganlo en auto. Ustedes hagan un teleport. Y rápido hagan otro. Si lo hacen bien, el rival se tiene que llegar a cubrir. ¿Vieron? Practiquen eso. Si lo hacen mal, si son lentos, va a pasar esto. Le va a pegar. Ahí lo estoy haciendo lento. Y no se llega a cubrir. Bueno, ahí no lo hice tan lento. Dale. Practiquen esto. Pero háganlo rápido, que el rival se llega a cubrir. Bueno, al tener la defensa desactivada en el combo, obviamente el rival no se va a llegar a cubrir. Por eso mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y acá podemos repetir exactamente lo mismo si tenemos el rabar. 1, 2, 3, 4. Morite. ¡Pah! Bien. Bueno, espero que se haya entendido eso. Es muy rápido lo de teleport. Hay que hacerlo rápido. Bueno, ahí se defendió porque obviamente no tiene la sombrita del amor de Nut Saibot. Vamos a hacerlo entonces. ¡Ah! No me tiró la sombra. Dale, 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 amigo. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Bien. Y lo finalizamos o lo volvemos a hacer si tenemos otra barra. Bueno, si ustedes ven que lo tiran muy lento al teleport, obviamente le van a pegar, pero no van a llegar a meter 4 teleport. Entonces, si no se quieren arriesgar, le mandan 3 teleport nomás. Y bueno, 1, 2, 3. Y lo continúan así. O como se les plaja a ustedes, muchachos. Ahí están, pero tenemos menos daño, hacer menos teleport. Cada teleport tiene un 9% de daño. Otra opción también es si lo enganchamos así. Llegó gente. 1, 2, 3, 4. Y a ver. ¡Wow! Ahí tenemos más daño, mira. Y ahí quedó con menos de un 5% de daño. O sea, sacamos casi 96% ahí. Fíjense, a ver, voy a buscar esto. Vamos a meterle una piña. 3%, otra piña. Listo. Tenía 6% de daño, nada. Se murió. Un total de 94% de daño. Súper roto, chabón. Pero eso porque lo empecé así. Uno, dos, tres, cuatro. Y si lo empiezo desde arriba, bueno, tengo la opción, si lo hago tan rápido, del último teléfono empezar por arriba. Pero hay que hacerlo rapidísimo. Bueno, hago el último combo nomás. Si sale, sale. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Pero no me arriesgo a ir por arriba y lo hago acá común. Ya fue y nos vemos en el corso, chango.
Y ahí le quise mandar la mejorada, pero me salió para matarlo terriblemente. Y a ver qué otra acción. Bueno, si no se animan a tirar los teleport rápido, o sea, después de la sombra del amor. Ah, que no me sale esa poronga, por Dios. Hacemos esto nomás y lo agarramos ahí. Vamos a tener obviamente menos daño. ¿Qué fue lo que hice? Salté. Hice adelante, triángulo cuadrado, teleport. Y después repetí lo mismo, pero en vez de hacer teleport, tiré la cadena. Vamos a ver cuánto saca. Ahí está. No voy a hacer la cuenta de cuánto saca, pero es muy buen daño, miren. Debe sacar más o menos 80 y algo, 86 de daño, sí. Vamos a hacer un combito más o menos para ver cuánto, con cuánto lo matamos. Bueno, se murió con eso, que fue un 27% de daño. Bueno, llegamos más o menos a un 75 de daño con el combo ese. También, otra opción es si lo agarramos con la gana, tiramos esto, hacemos un solo teleport y le mandamos ahí. Este, una vez, y ahí. Que entra. Obviamente vamos a tener más daño. Bueno, paso a repetir qué fue lo que hice también de otra forma sencilla. Después de la sombra loca, hicimos solamente un teleport. Y acá, triángulo, adelante, triángulo cuadrado, también, adelante, triángulo cuadrado. Y esto. Es como les parezca más cómodo a ustedes. Obviamente que el daño máximo lo vamos a tener con los cuatro teleport. Bueno, repito la última acción, que es la que tiene más daño, que es más fácil. Después de la sombra, es un teleport. Después saltamos, en la piña de arriba, adelante, triángulo cuadrado, otro teleport. Y adelante, triángulo cuadrado. Y esto. Vamos a ver si sale. Ay, me salió mal. Me salió mal. Era un teleport solo. Dije lo que quiera. Perdón, loco, perdón, puede fallar. Ahí está, ahora sí. No, hice cualquiera. Pero ustedes me entendieron, perdón. Pero ustedes me entendieron. Muchas gracias a todos por el aguante, como siempre. A los nuevos que se suscriben. Y comenten cualquier cosa. Comenten cualquier cosa, porque el algoritmo de YouTube funciona así. Al haber más comentarios, como que te recomienda más el canal. Eso lo aprendí hace poquito. Así que comenten, no sé, pongan todos los comentarios que quieran. Obviamente les voy a responder un solo comentario. Si me ponen como 40 comentarios, no voy a responder todo. Pero muchas gracias por esa buena onda, loco. Nos vemos en la próxima entonces, gente. Hasta la vista. Un abrazo.